Buenas noches, vecinos y vecinas. Buenas noches, Fuenlabrada. La verdad es que quiero empezar dándoos las gracias porque hemos sido la cabalgata con más participación de la Comunidad de Madrid. Gracias a todas las asociaciones que han participado en la cabalgata, pero sobre todo gracias a todos y todas vosotros y vosotras que habéis hecho posible que la hayamos conseguido. Yo creo que el remate de las fiestas navideñas no podía ser de la mejor manera, sino con una cabalgata del nivel que la hemos hecho en Fuenlabrada, una cabalgata con más carrozas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Estamos hablando de 60 carrozas que han participado y bueno, miles y miles de fuenlabreños y fuenlabreñas que han ocupado las calles. Yo creo que no se podía terminar mejor esta programación tan, tan especial, ¿no?, en las fechas navideñas. Pues el balance es la participación. Yo hablaba que cuando la anuncié esta programación hablaba de que iban a ser unas navidades participativas y solidarias. Y creo que lo hemos cumplido de sobra, ¿no? Hemos tenido la Plaza de la Constitución pues a tope, llena cada uno de los días de las Navidades, y yo creo que eso es gracias no solamente a la programación, sino gracias también a la cantidad de fuenlabreños y fuenlabreñas que se han acercado a compartir, ¿no? Yo creo que en definitiva nosotros hemos puesto el instrumento, pero los vecinos se han tirado a la calle, las vecinas, para ocupar los espacios públicos, y yo creo que eso es meritorio de los fuenlabreños y las fuenlabreñas. Pues yo creo que tenemos muchos gritos de guerra, ¿no? Yo creo que, fíjate, mi grito de guerra es el futuro, ¿no?, para Fuenlabrada. Lo he dicho antes a los Reyes Magos, les he pedido futuro para la ciudad. Yo estoy seguro que con la participación tan intensa que tenemos y con el empuje que quiero darle a la ciudad, lo vamos a conseguir, estoy seguro. Queridos niños y queridas niñas de Fuenlabrada, y cuando digo niños y niñas, estoy incluyendo a todo el mundo. ¿O hay alguien en esta plaza que no sea un niño o una niña? Antes de nada, ¿habéis escrito vuestras cartas? Venga, vamos a empezar el pregón. Aquí estamos de nuevo, en Fuenlabrada, nuestra ciudad favorita, una ciudad que sabe soñar y se esfuerza por hacer realidad sus sueños. Aquí estamos como siempre, Baltasar, Gaspar y un servidor, Melchor. Tres reyes magos, tres sabios, sí, tres sabios. Por eso nos ha sido muy fácil llegar hasta aquí, venidos de Oriente, así que nunca nos desorientamos. Y además sabemos leer las estrellas. Y en el mapa de las estrellas, el camino de Fuenlabrada siempre brilla con luz propia. Como es nuestra costumbre, una vez en Fuenlabrada, hemos recorrido sus calles en nuestras relucientes carrozas. Y lo hemos hecho como manda la tradición de esta ciudad, abriéndonos paso entre bandadas de caramelos y cazando al vuelo la sonrisa y la ilusión de quienes nos estabais esperando. Aquí estamos felices de haber llegado puntuales a esta cita en la Plaza de la Constitución, donde cada año abrimos la puerta de una noche mágica e inolvidable. Una noche que en realidad empezará más tarde, cuando estéis en vuestras casas y cerréis los ojos, acurrucados en la cálida manta de vuestros sueños. Una noche que no acabará nunca, porque hay recuerdos que no envejecen, porque hay recuerdos de esta noche para siempre anclado en el fondo de la memoria. Bueno, Fuenlabrada, ciudad europea del deporte. ¡Qué bien suena! Y no es un cuento, esto es una hermosa realidad. Así que antes de terminar el pregón, ¡atención, niños y niñas! Señor alcalde, ¡atención! Fuenlabrada es la ciudad que va entre un go y otro go. Y dos go son como dos latidos de un enorme corazón. Pero hoy es noche de reyes y hay que irse pronto al colchón. Hay que cerrar bien los ojos, uno no vale, los dos. Atención, niños y niñas, señor alcalde, atención, mucha atención, Fuenlabrada, que lo digo y se acabó. Para que se cumpla un sueño, perseguirlo es lo mejor. Firmado, los Reyes Magos, Baltasar, Gaspar y yo. ¡Feliz 2019! ¡Vamos, Fuenlabrada! ¡Go, Fuenla, go! Y ahora Fuenlabrada entera, fuenlabreños y fuenlabreñas. ¿Cómo es la frase? ¡Go, Fuenla!